Mi nombre es Roberto Rosales, soy bibliotecario en la biblioteca ISSSTE número 56 del municipio de Río Verde, en el estado de San Luis Potosí, y formo parte de la campaña Bibliotutores, de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura, te ayudaré con tus tareas. Hoy, en este video, te hablaré del proyecto Evaluar el Camino con Principios Democráticos, que forma parte del bloque 3 del tercer año de secundaria. En la escuela, para este tema, tus profesores esperan que aprendas a evaluar tu actuación y la de los demás basándose en los principios democráticos. Para ayudarte con tu tarea, te mencionaré algunos conceptos para esta actividad. Lo primero que tienes que hacer es no discutas las opiniones de nadie. Solo escucha con atención, respeto y empatía. Si decides hablar, exprésate con claridad, pero sin agresiones ni acusaciones directas hacia nadie. La democracia es mucho más que una forma de gobierno. Se basa en principios. Algunos de ellos los mencionaremos. Las minorías son grupos menos numerosos que el resto de la población de la sociedad, cuyos integrantes poseen características étnicas, religiosas o lingüísticas, diferentes al resto de la población. Pluralismo. En todas las sociedades hay personas que piensan de una manera y otras que lo hacen de manera contraria, en diversos ámbitos. Por ejemplo, política, religión, cultura. Se toman en cuenta opciones diversas sin excluir a nadie. Estas ayudan a tejer acuerdos para la convivencia. Tolerancia consiste en que las personas aceptemos las actitudes y características de los demás, aunque sean diferentes a las nuestras. Hay que recurrir a los conocimientos que ya se tienen o adquirir nuevos para tratar de entender la diversidad. Legalidad. De las personas que conocen las normas para convivir y las respetan, y además son capaces de rechazar sus actos ilegales. En un principio fundamental de la democracia, ya que garantiza a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. La evaluación es un proceso que brinda información para valorar aspectos de una persona. Te recomiendo que asistas a tu biblioteca más cercana para que consultes otros libros que faciliten tus tareas. Muchas gracias por seguirnos en estos videos. Soy tu bibliotutor, Roberto Rosales. Nos veremos pronto. Gobierno de México.